defensa del desarrollo de infraestructura tenemos los caminos de la obra pública, la inversión pública, pero también las asociaciones público-privadas y en alguna medida obras por impuestos, que son esos dos instrumentos que manejamos de Preinversión. En el caso de las asociaciones público-privadas, estas pueden llevar a tener resultados para el país bastante más convenientes que la obra pública, en algunos, dependiendo de las características de los proyectos, y es en ese sentido que se ha incorporado como una de las metas para el desarrollo de la infraestructura en este gobierno, la reforma del sistema de promoción de la inversión privada. Otro tema que quería transmitirles es el esfuerzo que estamos realizando, no solo en reformar, sino en reformar de manera paralela en estos tres sentidos. Inicialmente hablábamos de solo dos líneas de trabajo, la reforma del marco normativo y el destrabe de lo que vamos a denominar el backlog de proyectos que ya tenemos en curso en el sistema de EPS. En diciembre se publicó el Decreto Legislativo 251, hace 3 semanas se publicó el reglamento con lo que se completa el cambio en el marco normativo, el cambio principal en el marco normativo del sistema de relaciones público-privadas, que tiene un cambio fundamental respecto del marco anterior en la definición de los roles que cumplen los actores que participan en el sistema. Preinversión, por otro lado, también ha estado a cargo en muchos casos de formulación de proyectos, la fase de formulación de proyectos, cosa que no es necesariamente su punto de experiencia principal, en algunos casos por encargo. Eso se va a mantener hacia adelante, pero lo que se espera es un mandato bastante más claro desde el punto de vista de qué cosas tiene que proveer con relación a la formulación de los proyectos de inversión pública. Por otro lado, los contratos de EPS reciben comentarios de todos los participantes que los mencioné anteriormente. En el nuevo marco, estos comentarios tienen que llevarse adelante, tienen que incorporarse antes que una fracción de contrato pueda ser distribuida en el mercado de los potenciales participantes. También se está trabajando con el establecimiento de un sistema de denuncia, de protección de denuncia interna para la producción, cosa que además ya hace unas semanas se ha adoptado para todo el sector público. Y se están coordinando acciones de colaboración institucional para el intercambio de información con entidades como la unidad de inteligencia financiera, Entonces, el avance en estos tres frentes tiene que venir en paralelo.